Desde muy temprano, los salvadoreños llegaron a la Plaza Gerardo Barrios frente a Catedral Metropolitana en San Salvador para optar por las opciones turísticas que ofrece el servicio de buses alegres, organizado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, los cuales estarán disponibles durante las vacaciones de Semana Santa. Mantener el orden y la orientación forma parte de la logística que se desarrolla en cada una de las actividades que tienen como fin promover el sano esparcimiento. Dicha actividad fue liderada por la presidenta del ISTU, Eni Aguiñada, y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. También como parte del trabajo en conjunto que realizamos, vamos a seguir respetando todas las tarifas establecidas en nuestros parques y por supuesto hacer la invitación a la población que decida ir a nuestra red de parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo, que acaten las recomendaciones que dan también nuestros guardavidas en las instalaciones de los parques, así como también la seguridad que tenemos para que puedan tener unas vacaciones tranquilas entre familia y amigos. Como Viceministerio de Transporte también nos sumamos a este trabajo interinstitucional para apoyar esta iniciativa del Ministerio de Turismo y poder garantizar que el servicio de los buses alegres se dé de la mejor manera y en cumplimiento con toda la normativa vial y de transporte terrestre vigente. No solamente tenemos inspectores de transporte en la zona para garantizar que los buses cumplan, digamos, con toda la normativa, sino que además tenemos equipo de la Policía Nacional Civil, de la Subdivisión de Tránsito concretamente, y también de nuestra unidad de antidoping para poder garantizar las condiciones adecuadas de todos los conductores que van a participar en esta operación. Una de las ventajas es que las personas no necesitan reservar cupo, solo deben presentarse al lugar de partida y los guías de la institución las orientarán hacia el bus que los llevará hacia su destino. Bueno, la intención es pasar un día caluroso, disfrutar de un paseo, disfrutar de una oportunidad que sí brinda el gobierno, sí brinda, por ejemplo, la comunicación muy buena, pues nosotros nos hemos enterado porque el gobierno ha intensificado nueva forma de reclutar gente, o sea, para gozar de un momento saludable para la familia. Además, el gobierno central garantiza los traslados y promueve las medidas de bioseguridad ante la pandemia por COVID-19 para cuidar la salud de cada uno de los usuarios. Por su parte, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, enfatizó que se continuará realizando el esfuerzo articulado para verificar la correcta operación del servicio que se brindará a la población para unas vacaciones seguras y divertidas. Este es uno de los eventos que estamos organizando desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Felicitar al presidente ad honorem, Yamil Bukele, del INDES, porque definitivamente son las cosas que necesitan los salvadoreños también para poder salir. Y es una de las cosas que también más ha llamado la atención. Es uno de los parques recreativos y los estadios más visitados en estos momentos. Además, estamos mostrando que podemos hacer estos eventos de talla mundial. Así que muy contentos, muy satisfechos. Tenemos casa llena. Por supuesto, apoyando a nuestra selección nacional, tanto femenina como masculina. La verdad que estamos muy satisfechos porque hemos logrado las metas que nosotros nos habíamos planteado. Nosotros tenemos alrededor de más de 194 mil visitantes a nivel interno y hemos logrado ya hasta ayer, justamente el 13 de abril, más de 190 mil visitantes. Así que ya hemos superado casi la meta y estamos muy satisfechos de todo lo logrado. La verdad que eso quiere decir que este es un gobierno articulado que está trabajando por la población salvadoreña para que tengan unas vacaciones seguras en esta Semana Santa 2022. My name's Aisha. Where are you from? I'm from the Netherlands. Different. It was really nice, you were really kind, and it was really fast. We go first to Santa Ana,
And I'm really curious to that city because it's supposed to be really beautiful. We're also going to the sea to surf and explore the country, the foods, the people, of course.